El diputado del Partido Liberal Independiente, Eliseo Núñez, manifiesta que a raíz del triunfo de la oposición venezolana en las elecciones legislativas, el presidente inconstitucional Daniel Ortega debe trazar una línea diferente para mantener el perfil alto de su partido para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2016. Dado que el panorama político del país cambiará porque Ortega no tendrá el esquema de soporte que tenía a través de los países del ALBA, entre ellos Argentina y Venezuela. Y creo que la prioridad de Ortega va a ser la sobrevivencia de del partido sandinista, más allá del gobierno de él, y como segunda va a tratar de salvar lo que él considere su legado. Y esto es lo que vas a ver en los próximos años. ¿Puede esto pasar por una apertura electoral? Creo que sí, debería de pasar por eso, pero además vas a ver otro tipo de acciones en que va a comenzar a modular, porque definitivamente, a pesar del endurecimiento del régimen en los últimos meses, este endurecimiento es precisamente basado en el principio leninista de dos pasos adelante, un paso atrás. Ortega endureció para poder ceder y no retroceder del punto de partida.